Continuamos, amigos, seguimos aquí conociendo a candidatas que nos visitan para poder saber cositas de ella. ¿Por qué? Porque 13 de ellas van a ser protagonistas el próximo 26 de septiembre en La Fonteta. Y aquí tenemos a otra guapísima candidata. Inés, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Inés, ¿qué más? Bermúdez, Zaragoza. Bermúdez, Zaragoza. Muy bien. ¿De qué falla? De Convento Jerusalén. ¿Matemático Marzal? Sí. Sí, señor. ¿De qué sector es tu falla? La Roqueta Rancapiés. ¿Y de qué agrupación? La agrupación Centro. Sí, falla Centro. Falla Centro, sí, señor. Se te había ido, ¿verdad? Te había quedado con la mente en blanco. Porque yo sé que lo sabes, imagínate. Porque claro, lo que pasa es que se entiende porque ella también le puede confundir la federación. Federación de Fallar Especial, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, pues dime tu fecha de nacimiento. 4 de abril. ¿4 de abril de qué año? Del 2007. ¿Del 2007? ¿Quiere decir que tienes ahora 7 años? ¡Ah, no! ¡8! ¡8 años! Te quitaba un año. Tienes 8 años, ¿verdad? Muy bien. Oye, ¿y cómo se llaman tus padres? Rosa y Pedro. Rosa y Pedro. ¿Le mandamos un besito? Por supuesto que sí. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? Uno pequeño. ¿Cómo se llama? Matías. ¿Cuántos años tiene Matías? Dos. Para tres. Para tres, o sea que es pequeñito. ¿Y él qué te dice cuando te ve tan guapa, vestida de fallera y todo? ¡Nis! ¿Se llama Nis? ¿Aún no te sabe decir Inés? ¡Nis! Vaya, qué bien. Matías, un besito. Oye, ¿y tú cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de la falla convento? Sí. Bien, o sea que ya tienes historial en esta falla. ¿A qué color vas? Al Cumbres School. Mira, al Cumbres School también. Hemos tenido hace poquito a Paola que también va allí. ¿A qué curso? Segundo de primaria, a tercero. ¿Pasas a tercero? ¿Eso quiere decir que has aprobado todo? Bueno, sí. Sí, has aprobado todo. ¿No te ha quedado ninguna? Qué maravilla, oye, qué buen estudiante. Sí, señor. ¿Te gusta estudiar? No. Pues todavía más valor, porque si no te gusta estudiar y no sacas el curso, es señal de que estás cumpliendo con tu obligación. Muy bien, eso está muy bien. ¿Fuiste fallera mayor infantil? Sí. ¿Por qué? Cuéntame. Porque... ¿A ti te gustaba? Sí, a mí me gustaba mucho. ¿Tú se lo pediste a tus padres o tus papis te lo dijeron a ti? Este no es un campeonato y me llamaron y les dije a mis padres, ¡sí, mamá! ¡Sí, di que sí, mamá! O sea, que te lo dijeron, te dieron la sorpresa y tú diciendo que sí, que sí. Qué maravilla, ¿no? Esto de ser fallera mayor infantil. Oye, ¿tú te acuerdas tu falla de qué iba? Sí, del Jardín del Amor. ¿Del Jardín del Amor? ¿Quién la hizo? Javi Fernández. ¿Javi Fernández? Sí, señor, veo que te lo sabes todo, ¿eh? ¿A ti qué es lo que más te gusta de las fallas? Pues la ofrenda. ¿Sí? Y la tienes ahí al lado, la ofrenda. Tú la ves pasar, cerquita. Tú no tienes que andar mucho. No. ¿Y te gusta? Sí, es muy bonita, la verdad. Cuando pasas por la Virgen es muy bonito. Y que digan encima tu nombre por los altavoces, más todavía, ¿eh? Eso es muy... Muy emocionante. Sí. Oye, si algún niño o alguna niña se quisiera apuntar a la falla convento, ¿tú por qué le aconsejarías que lo hiciera? ¿Qué tenéis en tu falla de bueno? Porque siempre nos estamos divirtiendo, hacemos juegos muy graciosos y es que nos lo pasamos pipa en la falla convento. O sea que os lo paséis muy bien y vale la pena ser fallera de convento, ¿no? Sí. ¡Qué maravilla! ¿Tienes alguna actividad extraescolar? ¿En mi colegio? No, tú, fuera del colegio, ¿alguna actividad? ¿O algún deporte? ¿O inglés? ¿O música? ¿O algo? Está pensando. A ver. Pony, montar a pony. ¿Te gusta montar al pony? No me digas. Hago salto y doma.
¿Sí? Oye, ¿y sabes cómo se hace todo esto ya? Sí. ¡Qué guay! Bueno, Doma aún no lo bien, pero salto sí. Pero seguro que lo controla mejor que yo. Porque yo no sé Doma, entonces eres mucho más buena que yo, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llama tu presidente mayor? Santi. Santi. ¿Y el infantil? Alberto. ¿Y la fallera mayor? Gloria. Gloria. ¡Ay, Gloria! ¡Gloria Luna! Sí. ¿Sabes que estuvo aquí la semana pasada? No, no lo Se sabía. sentó ahí donde tú estás. Y la entrevisté. ¿Le mandamos un besito a Gloria? Vale. Un besito a Gloria. Sí, señor. Bueno, pues ahora vamos a conocer algunos gustos o preferencias tuyas. ¿Llamamos a Nuria o no? Bueno, vale. Vale, bueno, vale, Bueno, bueno. vale, si no hay más Y remedio, tiene más Noelia, ¿cómo remedio. estás? Bien. ¿Estás Buenas tardes, bien? Buenas Nuria. tardes, Pepe. ¿Cómo estás? Uy, los cables estirando. No pasa nada. Aquí tenemos al guapísimo ¿Cómo se ha Inés. portado Inés? Bien. ¿Se ha portado bien, Pepe, contigo? Sí. Sí, pero me tiene que ¿Sí? enseñar a domar al pony. ¿Sí? Pero yo no sé. ¿Y ella sí? Sí. ¿Tú sabes tomar un pony? Hago salto y doma. Doma no lo controlo muy bien, pero... Pero el salto Pues un día sí. iremos a verte, ¿eh? ¿Dónde lo haces? Salto lo hago en la finca Pony y doma en una finca que está en Mucada. Pues nada, pues un día quedamos con ella y nos... Alucinado. Yo también. No lo sabía. Yo tampoco. Qué bien. Cuando vayas a entrenar, un día nos vamos a verte, ¿vale? Vale. ¿Nos dejas? Sí. Vale. ¿Comida Vale. favorita, Inés? Pizza. ¿Pizza? ¿Qué clase de pizza? Vamos a ver. La pizza es 6 quesos. ¿Seis? ¿Seis? ¿No era cuatro? Ha O yo subido ya. ya no Bueno, sé. es que a mí me gusta con muchos Con quesos. muchos A quesos. ¿Le ver, puede ¿qué poner? clase de quesos te gusta a ti, Inés? El Roquefort no. A mí Uy. tampoco. Porque Ahí pica estamos igual. mucho. Pica. Pero los demás sí. Los demás sí. ¿Qué clase de queso le pones tú? Vamos a ver. Queso... ¿Le pones No sé. queso, Es que queso ella y no se lo queso? sabe. Ella se come los quesos, pero no se lo sabe. Ella pone queso, otro Yo cuando voy a queso, una otro pizzería no le queso. digo que me digan los nombres, digo, una pizza barbacoa, que es la que me gusta a mí, pues me ponen la barbacoa. Yo le digo, oye, ¿qué marca de No, no, barbacoa es? no. Ya está, ¿a que sí? Tú haces Sí. igual. ¿Quién hace la pizza en casa? Pues mi madre. ¿Sí? Claro. ¿Tú le ayudas a la mami? Sí. ¿Sí? Sí, pero dile que cuente bien los Hago de quesos. mini chef. ¿Qué te gusta el MasterChef? Mini chef. Sí. ¿Te gusta el Sí. programa de MasterChef? Pero el Junior. El El Junior. Junior. Sí. ¿Te apuntarías, irías a MasterChef Junior? Sí, se lo... pero es que no sabemos la dirección ni nada para apuntarme. Ya te lo diré yo cuando acabe Bueno, el pues cuando programa. a la próxima que vengan a Valencia ya te lo diremos, ¿vale? Para que te vayas allí a MasterChef. Vale. Sí, ¿Vale? y me haces un león come gambas. ¿Has oído a Pepe lo que le tienes que hacer? ¿Sí? ¿Qué No, comida no, nos no, harías no. aparte de la pizza? A ver, dinos. ¿Qué Unos nos harías? espaguetis. ¿Unos espaguetis? A Pepe no, que no le gustan. Sí que me gustan. Unos espaguetis, vale, con tomate. Sí, si Vale, queréis ¿y? ¿Y con queso? Así por Sí, con encima, queso por fundidito. Vale, pues con queso por encima. Vale. Y de segundo os A haría... ver, ¿qué nos harías de segundo? Una cosa muy rara que hacen que no me acuerdo del nombre. Mira, mira, Es se lo... muy ¿Cómo buena, es? pero es muy rara. ¿Pero cómo es? A ver si nosotros lo sabemos. A ver, es como una salsa rara, así rara, una salsa rara y... Ahora no me acuerdo del Nuria, nombre. no hemos merendado. Yo tengo un hambre, me está abriendo Yo un también, hambre. pero... Es que, ¡Pobreta! es que, es Y un arroz. Vamos con arroz. ¿Qué Sí, arroz? señor. ¿Una paella nos harías? Bueno, paella con lo que os he dicho antes no pega mucho. No. No, bueno, pero la paella para otro día. La paella iríamos otro Sí. día a probarla, ¿vale? Oye, nos hace el Porque menú. yo he visto cómo hacen paellas ¿Y tú te atreverías a hacerla tú y... sola? Sí, yo Muy sola. bien, ¿Tú sola? ¿Sin que perfecto. nadie estuviera ahí en la cocina contigo? Sí. Bueno, pues eso habrá que comprobarlo, Inés. Sí, señor. ¿Vale? Queda Porque he dicho. visto cómo lo hacían mis padres en el día de las hogueras de San Juan. O sea, que viéndolo un día ya sabe cómo hacer una paella. Esto Por eso, es mini chef, ahí la tienes. auténtico. De Una serie maravilla. de dibujos animados, Inés. O una película. Lo que quieras. Me Vale, ¿qué gustan más las película? pelis. Vale, ¿qué película te gusta más? Del revés. Del revés. Del revés. ¿Y esa película cuál es? Pues es una nueva que van a hacer en el cine que la voy a ver hoy con mi Ah, ¿te vas a madre. ir hoy a Anda. verla? ¿Y de qué va? De, mira, una niña que tiene instintos por dentro, alegría, tristeza
asco, miedo e ira. ¿Todo lo lleva ella por dentro? Sí. ¿Y qué pasa? Y entonces las mini personas controlan a la niña y como aún no he visto la película, en los anuncios salía que alegría y miedo se salían del cerebro y se iban a como al corazón, creo, o algo. Muy raro. Nada, pues mañana, sí, como ya la habrás visto, nos llamas y nos la cuentas al final, ¿vale? Vale. Cantante, sí, o grupo favorito. Cantante o grupo favorito, Inés. Cantante. A ver, ¿quién? Mi cantante favorita es Katy Perry. Ay, Katy Perry. Uh-huh. ¿Y una canción? ¿De Katy Perry? Por ejemplo. Otra, la que quieras. ¿Cuál es tu canción favorita? Violeta. Sí, ¿cuál es? ¿La cantas un poquito? Vale. Aunque es muy cortita, igual, pero... no pasa nada. Tú nos la cantas un poquito. Y vuelva a despertar en mi mundo ciego que soy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Nada puede pasar, voy a soltar todo, siento todo, todo. Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento y nada me detendrá. Muy ¡bravo! Bien, muy bien. Muy bien, Inés, muy bien. Estaba la voz, pero directa, ¿eh? Directa, directa. Directa, directa, sin pruebas y sin pruebas. A la voz fallera que vamos a hacer para cantantes noveles falleras, las preseleccionadas que no salgáis de la corte, vais a participar en un concurso de canto. ¿Te apuntamos, Inés? Espérate, ¿sí? A ver si sale de la corte o no, espérate. Ah, vale. Hay que aguantar, vale, que ahí tenemos a María y tenemos a Zoe. Vale, a ver. ¿Te gusta viajar? Bueno, si no me... es que a veces me mareo mucho. ¿Sí? ¿Y en el avión y en todo te mareas? En el avión no. No. ¿Y a dónde te gustaría ir? A París. ¿Por a qué? París. ¿Por qué? Porque está la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y porque es muy bonito París. Sí, señor. Sí, no está, allí no está Disney, ¿no? Me han dicho que allí no está Disney, por eso no quieres ir. Tú a Disney no quieres ir, ¿verdad? Bueno, me daría igual ir, ¿eh? Sí. ¿A ti te da igual ir o no ir a me Disney? Me da igual. Ella quiere ver París. ¿No? Con tal de ir a París, bien. Lo que ¿Ya has ido a Disney porque o no? Porque ya he ido a Disneyland París. Ah. De pequeñita fui. Ya. ¿Cómo te lo pasaste? Bien. ¿Tu favorito de Disney? Mm. ¿Mini, Mickey o una princesa? ¿Cuál? Es que la verdad... Todos. Brave. Vale. Vale. ¿Te has hecho algún traje nuevo? Seis. ¿De qué? A ver, cuéntame. Vamos poniendo el dedo. Un azul verdoso. Vale. Dos. Otro que era un reina, que era blanco precioso. No. Pero no. Sí, blanco, blanco. Blanco, vale. Ya van dos. Tres. Blanco, la falda blanca amarillita con el corpiño verde. Muy bien. Luego, el de mi presentación, que era todo blanco. Y tengo otro corpiño para el de mi presentación, que era para la Virgen. Luego, cuatro. Tengo... Ya me he perdido. Vamos por el cuarto. A ver, sigue, matemática. Sigue. Luego tengo otro que era... fucsia. Y queda uno. No, perdón. Tenía seis trajes y cinco son los que me he hecho nuevos. ¿Has hecho un corpiño? Sí. Vale. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito, el de mi presentación. ¿Cuál era? El blanco. ¿Y quién ha sido tu indumentarista? ¿Quién te ha hecho los trajes? Ah, Amparo Fabra. ¿Y qué tal se ha portado Amparo? Muy bien. ¿Te mandamos un saludo, Amparo? Vale. Vale. Dile Amparo, hola. ¿Tú también, Pepe? ¿O sí. ¿O queda ya saludada? No, Amparo esta semana no lo hemos saludado todavía. Vamos. Hola, Amparo. Hola. ¿Quién te ha peinado de fallera? Diana, ¿y qué tal se ha portado? Muy bien. ¿Sí? ¿No te ha hecho daño ni nada? ¿Las orejas las llevas en el sitio aún? Sí. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Ayer también se portó bien en la batalla? Sí. ¿Quieres saludarla también? Sí, a Diana. Diana. Ah, no es no Diana. No es Diana, es Diana. Hola, Diana. Oy. Vaya tarde llevamos. ¿Asignatura preferida? Lengua. ¿Lengua por qué? Porque te gusta hablar, me parece a mí. Sí. Y porque en lengua nuestra profesora nos pone unos cuentos muy bonitos. Sí, anda. Oye, qué bien, así se aprende la lengua. ¿Y la que menos? Matemáticas.
Bueno, ¿y eso por qué? Porque me gusta, porque no me gusta nada sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿No te gusta ¿Y eso nada? ¿Por qué? Que contar mucho. Sí, pero si no pasa nada, es muy divertido también. Es como a un ver, juego. Pero es un juego. si es muy fácil, a ver, ¿cuánto es 8 menos 5? Bueno, a estas horas con el calor que hace, Pepe. O sea, me he pillado. Vale, pues nada, es igual, déjalo. Tres. ¡Bien! 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 ¡Perfecto! Entonces, muy bien, Inés. Bien, bien. No me gustan nada. No, ya bueno, me gustan un poquito. Ya veo que no le gusta nada contar. Vaya, vaya, muy bien. Pues nada, Pepe, aquí te dejo con Inés. Continúa portándote bien con ella. Por supuesto que sí. Inés, suerte en la fonteta. Adiós. Gracias, Nuria, la despedimos. Adiós. Inés, ¿te vas a ir a veranear a algún sitio? Sí, a Javea. ¿A Javea? Vaya. ¿Y vas a pasar todo el verano allí? Sí. ¿Y luego vas a volver? Vas a venir con el jurado y el jurado te va a hacer cosas. Pero, ¿qué pasaría si el día 26 de septiembre dijeran Corte de Oro Infantil 2016, la niña Inés de la Falla, Convento Jerusalén, Matemática, y tuvieras que salir al centro de la escuela? Pues estaría muy contenta, viendo de oreja a oreja y muy contenta. ¿Pero te gustaría? Sí. ¿Seguro? O sea, que si el jurado dice que tú eres candidata, tú vas a decir que sí. Sí. Entonces le decíamos al jurado que cuente contigo. Vale. Señores del jurado, si consideráis que ella es una de las candidatas, podéis contar con ella porque lo acepta, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues ya se lo hemos dicho al jurado. ¿Y a quién quieres agradecer todo lo bien que te lo estás pasando, Inés? A mis padres y a mi abuela porque ella ha tenido todos los trajes. O sea, que tu abuela ha sido el vestidor. Más o menos. La casa de tu abuela, el vestidor. Qué bien viene la casa, abuela. Qué bien viene. Muy bien. ¿Cómo se llama tu abuela? Rosa. Rosa, también. Le mandamos un besito a Rosa. Sí, señor. Bueno, pues Inés, muchísimas gracias, enhorabuena. Pásatelo muy bien y diviértete. Y pasa lo que pase en la fonteta, tú sigues siendo igual de fallera, ¿de acuerdo? Vale. Quedamos así, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues amigos, aquí teníamos a Inés, de la Falla, Convento Jerusalén, Matemático Marzal. We'll be right back.